Álava es tierra de contrastes. Su orografía, la diversidad de sus paisajes y su clima hacen de ella una tierra única y singular. Vamos a hacer un viaje por esta tierra alavesa. Un viaje para conocer esa Álava que ha forjado el paso inexorable del tiempo y transitar por los lugares que solo el trabajo abnegado y silente de siglos, milenios quizás, ha podido crear. Contra lo que mucha gente pueda pensar, Álava es tierra de montaña. No en vano la atraviesan tres cadenas montañosas. La más septentrional fija los límites entre Álava y los valles atlánticos de Guipúzcoa y Vizcaya. Entre estas sierras del norte y una segunda línea de montañas que atraviesa la zona media del territorio, se extiende una planicie denominada Llanada Alavesa. En la zona meridional, la Sierra de Cantabria es la última barrera natural antes de sumergirse en la Rioja Alavesa, tierra de viñedos que se extiende hasta el Valle del Ebro y que nos regala algunos de los más reconocidos vinos a nivel mundial. Y es que Álava es para las personas que la visitan, esos viajeros y esas viajeras que buscan el contacto con la esencia de las cosas, con la realidad de los paisajes y sobre todo con la historia de lo que ven, vistan y descubren, un territorio enigmático. Una tierra cargada de enigmas que el tiempo nos dejó en forma de naturaleza, en forma de restos arqueológicos o en forma de edificios. El enigma de la naturaleza en Álava hace que descubramos impresionantes saltos de agua, magníficas vistas de los horizontes de los valles, amplios algunos, más angostos otros, que componen la geografía alavesa. Montañas cargadas de carácter, cuevas prehistóricas y un sinfín de caminos, rutas y senderos, que hacen de la visita a estos lugares un placer en todos los sentidos. Una tierra cargada de enigmas que el tiempo nos dejó como herencia de nuestros antepasados. El viajero, siempre interesado, quiere descubrir cuán antigua es la civilización del lugar por el que transita. Quiere saber y descubrir cómo vivieron aquellos primeros pobladores y qué queda de sus civilizaciones. Y Álava, a esos viajeros interesados, les puede satisfacer en su curiosidad porque por aquí las primeras pruebas de asentamientos humanos datan de más de 100.000 años. Dólmenes increíblemente bien conservados, como el de Sorguineche o el de la Chabola de la Hechicera, jalonan el territorio contando que, por aquí, el ser humano transitó desde muy antiguo. Poblados de la Edad de Bronce, castros de origen celta y un estanque, el mayor construido de la Edad de Hierro que existe en Europa. Restos romanos con puentes y una ciudad incluida también cuentan de la romanización posterior o la necrópolis alto medieval de las tumbas de Santa Eulalia. Enigmas que el tiempo en esta tierra nos dejó y que fascinan y sorprenden a partes iguales. El medievo a su paso por Álava nos dejó un sinfín de castillos, casas-torre y ciudades amuralladas. Si algo tiene esta tierra que ofrecer a los viajeros y viajeras que quieran conocerla es, sin duda, el extenso catálogo de patrimonio medieval. El románico penetró en esta tierra dejando insignes ejemplos de su arquitectura religiosa, arquitectura y pintura. Porque las pinturas de algunas de estas construcciones medievales no dejan de ser un enigma en sí mismas. Quizás los viajeros y viajeras que las vean puedan descubrir su significado. Todo el territorio histórico está jalonado de hitos de esa época. Y la capital, Vitoria-Gasteiz, no podía ser menos. La almendra medieval de la ciudad esconde,
para ser descubierta por quien la visite, una atractiva arquitectura religiosa gótico-bajo medieval. Y en lo alto de la Almendra Vitoriana sobresale la bella Catedral de Santa María. Los recientes estudios arqueológicos han demostrado que bajo ella se conservan los vestigios más antiguos de la primitiva Gasteiz. Son muchos los enigmas que el tiempo nos dejó en esta tierra. El tiempo de nuestro viaje es el tránsito a la edad moderna y contemporánea. En octubre de 1807, las tropas napoleónicas procedentes de Francia entraban pacíficamente en territorio alavés en dirección a Portugal. Pese al apoyo de algunas élites afrancesadas locales, muy pronto el encuentro con el Imperio francés devino en una guerra abierta en toda la península. Álava entraba así de lleno en la edad contemporánea. Un periodo de algo más de dos siglos que, como en España y en toda Europa, ha contemplado luces y sombras, avances y retrocesos, guerra y libertad. Y es que Vitoria es, para quien la visita, un arcón lleno de sorpresas. No solo por los museos que acoge, que también. No solo por el patrimonio que alberga, que también. Sino por un importante número de personas que han contribuido a hacerla más grande y universal. ¿Quién no ha jugado alguna vez con los naipes de Fournier? Don Heraclio es uno de ellos. Adriano de Utrecht recibió la noticia de su elección como papa de la cristiandad, residiendo en la Casa del Cordón del casco medieval. El célebre trompetista de jazz, Wynton Marsalis, compuso para la ciudad la pieza musical Vitoria Suite. Escritores como Ignacio Aldecoa, Ramiro de Maeztu o Ernestina de Champoursin. Exploradores como Manuel Iradier o músicos como Jesús Guridi o Sebastián Iradier. Tratamiento aparte hay que dar a este último para que quien visite esta ciudad sepa, descubra y se asombre con la historia de su más célebre composición musical. Si estando de visita en la ciudad, viajeros y viajeras coinciden a las 12 del mediodía en la plaza frente al ayuntamiento, podrán descubrir que la hora viene marcada por esta célebre melodía de Iradier. No es otra que La Paloma, considerada la canción más grabada e interpretada en la historia por delante incluso del Yesterday de los Beatles. Pero si hay algo que la mayoría de los viajeros y viajeras que vienen a nuestro territorio buscan, es, muy probablemente, esas experiencias que tienen lugar en torno al vino. En Rioja Alavesa, tradición y modernidad se dan la mano en la nueva cultura del vino. Una visita a las localidades de la zona cautivará a los amantes de los buenos vinos. Aquí se puede disfrutar tanto de los calados medievales como de bodegas de reciente construcción diseñadas por los arquitectos más punteros. En los últimos siglos, Vitoria-Gasteiz y el conjunto de Álava han cambiado quizás más que en los dos milenios anteriores. Un territorio que ha entrado en el siglo XXI con paso firme, mirando hacia el futuro. Pero Álava vive también sin olvidar sus raíces, su naturaleza y su historia. Sigue siendo tan acogedora como lo era al principio de esta historia. Una tierra que merece la pena recorrer despacio, con otros ojos, para ver, sentir y vivir la emoción que respira por todos sus poros. Y es que así es Álava, la luz del interior de Euskadi, una tierra que brilla con luz propia. Una luz interior.